Hello, my dear students, how are you? I hope you had a wonderful week and are ready to start a new one, okay? Today we are going to continue with the Beatles songs because they are very easy, very simple, very easy to follow, and I'm sure they will help you. In this case, this one is about the duo das. Do you remember? Do da, do da, do das, das, do das. Okay. Look, please pay attention to the lyrics. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Nunca sabrás cuánto te amo. Nunca sabrás cuánto me importas. Care is no solamente cuidar a una persona, por ejemplo, I'll take care of it. I'll take care of it. Yo tendré cuidado de eso, okay? I'll take care of my mother. Tendré cuidado de mi mamá. Cuidaré a mi mamá, okay? Pero también cuando dice how much I really care, cuánto me importa, okay? Entonces, esas son las dos primeras y eso es de will. Pero después vienen el do y el does. Fíjense, dice, listen, do you want to know a secret? ¿Cómo preguntamos en inglés con los verbos regulares? ¿Con do o does? Do para primera y segunda persona y does para tercera persona del singular. ¿Ok? Empezamos. Dice, listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? ¿Prometes no decirle a nadie? ¿No decirlo? Do you, fíjense bien, do you want to know a secret? ¿Quieres saber un secreto? Do you promise not to tell? ¿Prometes no decir? Oh, closer, closer, acércate más. Más cerquita. Let me whisper in your ear. Déjame, let me, allow me, permit me, let me. Déjame whisper, whisper, whisper. Hablar quedito. Susurrarte al oído. Susurrar en el oído. Whisper in your ear. Say the words you long to hear, decirte las palabras que tú anhelas escuchar. Y ahorita vamos a hablar más de long, pero por lo pronto nada más esto. Dice, say the words you long to hear, I'm in love with you. I'm in love with you. Y luego abajo dice, I've known a secret for a week or two. Nobody knows, just we two. Yo he sabido de un secreto por una semana o dos. Nadie más lo sabe, solo nosotros dos. We two, nosotros dos. Y un día vamos a hablar de two, two y two, que son tres palabras que suenan exactamente igual y quieren decir tres cosas completamente diferentes. Pero eso lo veremos más adelante. ¿Ok? Vamos a escuchar la canción esta vez. Le pedí ayuda a una de mis hijas, a mi hija la mayor, para que me ayudara a cantarla con ustedes. ¿Ok? Fíjense muy bien. Vamos a escuchar la música y vamos a tratar de seguirla. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you want to hear. I'm in love with you. Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer.
Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Secret for a week or two. Nobody knows, just we two. Listen. Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Very good, very good, very good. See how easy it is? Very, very easy. You'll never know how much I love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I love you. Qué bonito, ¿verdad? Y luego termina, dice, I've known a secret for a week or two. Nobody knows, just we two. Yo he sabido este secreto por una o dos semanas. Nadie más lo sabe, solo nosotros dos. ¿Ok? Y fíjense qué fácil y qué sencilla de aprender para agilizar los movimientos de nuestra boca. Empezamos a lo mejor así, trastabillando, pero después lo vamos a poder decir más rápido y luego va a ser mucho más fácil decir, ¿Do you want some apple pie? Do you want to watch a movie? ¿Do you want to study music? ¿Do you want to go out? Do you want to study mathematics? Etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hacer todo tipo de preguntas. Do you like vanilla or do you prefer strawberry? Okay? You start talking, and then your fluidness starts to grow up. Okay? So let's continue practicing. But today I have a lot of things to tell you about this word. Long, long. Say the words you long to hear. Decir las palabras que tú anhelas escuchar. Long es querer algo mucho, mucho, mucho. Podemos hablar, por ejemplo, ahorita que hace tanto calor. Ay, I long for a big cold drink. Anhelo un gran vaso de refresco frío, ¿verdad? De agua fría, una bebida fría. ¿Y qué tal en el invierno, cuando nos estamos muriendo de frío? Oh, I long for a hot drink. Anhelo, deseo una bebida caliente. Nadie nos da gusto, ¿verdad? Cuando hace calor queremos algo frío y cuando hace frío queremos algo caliente. Así es la vida. Bueno, de eso se trata, querer algo mucho, mucho, mucho. Si me estoy muriendo de frío, oh, I long for my big quilt. Anhelo mi gran cobijita, mi cobijita caliente, ¿verdad? De eso se trata. Pero también habla de un querer a una persona. En especial, longiness. The longiness es el anhelo por ese ser querido. Puede ser un familiar muy querido, tu papá, tu mamá, pero más que nada la pareja, ¿verdad? The longiness, el anhelo por esa otra persona. Entonces, oh, how much I long to see you. ¿Cuánto anhelo verte? Cuando hemos dejado de ver a una persona por largo tiempo, oh, how much I long to see you. Y fíjense cómo se escribe. Ahora, déjenme que les diga
que long tiene muchos usos y me permití escribirlos aquí para que ustedes los vieran. Fíjense bien, la número uno dice, how long is the class? How long is the class? Y ahí nos habla de duración de tiempo. ¿Cuánto dura la clase? How long is the class? 50 minutes. How long is the class? 50 minutes. Después nos dice, how long is the Bravo River? How long is the Bravo River? Y fíjense cómo es exactamente igual a lo de arriba, pero aquí no habla de duración, habla de length, de largura, de longitud. ¿Cuánto mide el río Bravo? ¿Qué tan largo es el río Bravo? Y ya podemos investigar y decir cuántos metros o kilómetros, más bien cuántos kilómetros mide. Después nos vamos a la tercera. How long before we get home? Es algo que cuando salimos de casa, los niños siempre preguntan, ¿cuánto falta para llegar? ¿Cuánto falta para llegar? ¿Cuánto falta para llegar? Y aquí dice, ¿cuánto falta antes de que lleguemos a casa? How long before we get home? ¿Cuánto falta para llegar a casa? ¿Cuánto falta? ¿Se fijan qué sencillo es cuando nosotros vamos aprendiendo diferentes formas de decir las cosas? Ya no tenemos que andar buscando cómo se dice cuánto y cómo se dice falta, porque así no se dice en inglés. Se dice how long before we get home. How long before we arrive to our destination? ¿Cuánto falta para llegar a nuestro destino? How long before we have a bigger house? ¿Cuánto falta para tener una casa más grande? How long before we go to Mexico? ¿Cuánto falta para que vayamos a México? ¿Se fijan? De eso se trata. How long? Y ahí ustedes pueden agregar diferentes tipos de oraciones. Pero ya saben, hasta ahorita, tres. How long is the class? Habla de tiempo, duración. How long is the Bravo River? Habla de longitud, cuánto mide. How long before we get home? ¿Cuánto falta para llegar a casa? Y después aquí dice, how I long to see you. How I long to see you. ¿Cómo anhelo verte? ¿Cómo anhelo? Y aquí yo puse desire, un gran deseo, ¿verdad? Luego vemos acá, dice, there's a longing in my heart. Hay un anhelo en mi corazón. Y por lo general, cuando se habla de eso, les decía yo que se habla de sentimientos de amor por una persona, ¿verdad? There's a longing in my heart. Y como les dije hace un ratito, también quiere decir de algo que quieres mucho. Por ejemplo, una bebida fría en el calor, una bebida caliente en el invierno, ¿ok? Ahora, antes de pasar a eso, déjenme, se los pongo acá. Dice, I long for a cold drink. I long to go out. I long for a cold drink. I long to go out. Ahora que estuvimos en la pandemia y que tardamos tanto tiempo encerrados, todos long for a going out, ¿ok? For going out. Fíjense bien cómo en la primera oración digo, I long for a cold drink. Yo anhelo una bebida fría. Y se utiliza la preposición for. I long for a happy day. Anhelo un día feliz. I long for a good rain. Anhelo una buena lluvia cuando hay mucha sequía. I long for a restful night. Anhelo una noche de descanso si es que he trabajado mucho, ¿verdad? Pero luego vean la siguiente. Dice, I long to go out. Si lo que sigue es un verbo, tenemos que usar la preposición to. I long to go out. I long to
play soccer. I long to visit my parents. I long to travel to New York. ¿Se fijan? Cuando lo que siga es un verbo, tienes que usar to. Cuando lo que siga sea una cosa, debes usar for, ¿ok? I long for a cold drink. I long for a new car. I long for a good trip. Pero si lo quiero un verbo, digo, I long to go on a trip. I long to drink a cold beverage. I long to visit my parents. ¿Ok? Muy bien. Ahora quiero que vean lo que sigue. Dice, estas son frases que llevan la palabra long. Y hay aproximadamente unas 60, 70 frases que llevan la palabra long. Son muchísimas. Solamente vamos a ver algunas. Dice, as long as it doesn't rain, we'll have a picnic. As long as it doesn't rain, we'll have a picnic. ¿Cómo es esto? As long as. Tan largo como. Nosotros ya estudiamos eso. Tan largo como. Pero aquí no dice tan largo como. Recuerden que long tiene muchos usos. Entonces aquí quiere decir mientras que no. Mientras que no llueva, tendremos un picnic. Y generalmente se usa así. As long as it doesn't rain. As long as you have enough money. As long as you do your homework. Mientras hagas tu tarea, I'll let you go to the party. As long as. Luego acá abajo dice, will it take long? ¿Tomará mucho? Y aquí, will it take long? Es correcto preguntar, ¿tomará mucho? Refiriéndonos a tiempo. Ya sabemos que long también quiere habla de tiempo. Will it take long? ¿Tomará mucho tiempo? Si la respuesta es negativa, puedo decir, no, it won't. O no, it won't take long. Pero si la respuesta es afirmativa, tengo que decir, yes, a long time. Apúntenme eso, por favor, porque es muy importante. Si es negativa, oh, it won't take long, no hay problema. Pero si es afirmativa, tengo que decir long time. En afirmativo no se sobreentiende el tiempo, entonces tengo que agregárselo, ¿de acuerdo? Yes, it will take a long time. No, it won't take long. No, it won't take long. Yes, it will take a long time. Ahora déjenme que les enseñe las últimas, ya para terminar. Fíjense bien, dice, a year is too long. Un año es muy largo, demasiado largo. We waited long enough. Esa es otra frase. Long enough. Más que suficiente tiempo. Esperamos más que suficiente. ¿Qué pasa cuando estás en la oficina del doctor y te citan a las 3 y dan las 4 y dan las 5 y dan las 6 y se desesperan por lo regular los papás, ¿verdad? Son los que dicen, ya vámonos de aquí, porque no nos atienden. Después de 3 horas, pues estoy de acuerdo, ¿verdad? We waited long enough. Ya esperamos suficiente, ya es bastante. Luego la otra dice, you took so long, o you took too long. Te tomaste demasiado tiempo. ¿O te tomaste tanto tiempo? ¿Qué andabas haciendo? ¿Por qué no regresabas? You took too long. O you took so long. Son frases, ¿verdad? Y luego acá dice, he worked all day long. Él trabajó todo el día. Y no tenemos que traducir long, pero nos está hablando de que a lo largo de todo el día,
Él trabajó. Es una frase. All day long. ¿Quieren embellecer su escritura? Pueden agregar eso cuando hablen de todo el día. All day long. Luego dice, this was built a long time ago. This was built a long time ago. Esto fue construido hace un largo tiempo o hace mucho tiempo. Y la última, it was long before you were born. Pasó o sucedió mucho antes de que tú nacieras. Anótenla muy bien, tómenle foto. Déjenme la pongo así para que le tomen foto. It was long before you were born. Esto pasó o esto era así mucho antes de que tú nacieras. Long before you were born. ¿Ok? Muy bien. Son muchas de las frases, hay muchas más, pero ya nos tardamos bastante con estas. Acuérdense. Y rápidamente, nada más para repasarla, dice, you'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, ooh-ow, do you want to know a secret? Ooh-ow, do you promise not to tell? Whoa-oh, closer, let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Ooh. Qué bonita canción. Que Dios les bendiga, que tengan una bonita semana y aquí nos vemos la próxima clase. Hasta pronto.